¿Qué tal amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Uc y les doy la bienvenida a este programa de Consultorio Fiscal TV, en donde, pues bueno, hoy tenemos un programa muy particular que tiene que ver con los contratos Repse y SIROC. Espero que todos los comentarios sean de alguna utilidad, alguna productividad para todos ustedes. Bueno, contamos con, con, con la presencia de una gran invitada experta en esta materia. Tengo el gusto de presentar a la licenciada Rubí. Rubí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas Hola. gracias por estar con nosotros en este programa. Hola, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, muchas gracias por estar con todos nosotros en este programa compartiendo pues todo lo que tú sabes de estos contratos que tienen que ver con el REPSE y con el CIROC, ¿no? Y así como, como para que to, no, no, no todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos, pues son así como que muy muy expertos o conocedores, y hay veces que también no eh, decimos los, los, los acrónimos y como que los repetimos, los repetimos. Claro. Pero, ¿qué sería el REPSE? O bueno, no, que sea, ¿qué es el REPSE y el Ciroc? Pues podemos comenzar platicándoles un poco sobre la reforma. Hubo recientemente en el 2021 una reforma que vino a cambiar y a romper paradigmas en la forma en la que trabajamos con nuestros proveedores, tanto externos como internos. Y digo internos porque también aplica si somos nosotros un grupo empresarial o tenemos, eh, o somos, eh, pues sí, se puede decir que un conglomerado uh -huh. y tenemos relaciones entre compañías. Entonces, eso también es una subcontratación. Es una reforma que se publica recientemente, el 23 de abril del 2021, que justo ya cumplió esos cuatro o tres años, perdón. Y esta reforma lo que hace es regular la subcontratación en México. La subcontratación en México está dividida en dos partes, el outsourcing y el insourcing. Claro. Por outsourcing entendemos que son todos estos recursos que nosotros obtenemos por fuera. Que son las prestaciones de servicio, que pueden ser servicios de limpieza, de mantenimiento, de seguridad y vigilancia, servicios de comedor, servicios administrativos, todo lo que recibimos por parte de un tercero que pues, prácticamente es ajeno a nosotros. Y después tenemos el insourcing, que el insourcing es una fuente que nosotros tenemos dentro de nuestro grupo empresarial. Que prácticamente son los servicios compartidos que se prestan entre las mismas empresas. Claro. Y la misma ley pues, te establece cómo se lleva a cabo este supuesto y te lo dice la ley de mercado de valores. La ley de mercado de valores te establece que es un grupo empresarial cuando ejerces algún tipo de control a través de las, so de las sociedades. Y eso, pues prácticamente, es con el control accionario. O sea, si tenemos acciones y tenemos el 50 más 1, que se puede entender que es la mayoría, entonces es un grupo empresarial donde tenga participación pues la holding ¿no? o la mamá ya claro. en términos más sencillos no la mamá y sus hijas pero no es exclusivo para ellos estas figuras que hablamos del repse y el y O sea, no, no o sea, estoy esbozando primero claro. que es la subcontratación sí, sí lo que pasa es que muchas veces pensamos que estos sí, este tipo de obligaciones son únicamente para los corporativos no, y cosas. Es, en, en ese sentido iba, claro, iba a mi comentario exacto va esto es tanto para la persona física como la persona moral. Persona física con empleados. Claro. Eso es muy importante eh, señalarlo, ¿no? Es la persona física que tenga empleados, o sea, es decir, el patrón, ya que tengas uno, dos, tres, cuatro hasta doscientos registros patronales. O sea, puede implicar para la micro, pequeña, mediana y gran empresa, siempre y cuando estemos en ese supuesto. ¿Y cuál es el supuesto? De prestar servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Los servicios especializados es prácticamente la prestación de servicios que hay. Y la obra especializada va en cuanto a la obra y construcción. Claro. Esa es la diferencia. Y lo que te regula es la mano de obra. Entonces, si tú vas a tener un, si tú te dedicas a prestar servicios de limpieza a diferentes empresas o a diferentes personas físicas, muy probablemente seas un servicio especializado. Y, y fíjate que esto de, de servicio especializado. Ha generado muchas cuestiones polémicas, incluso hasta cuestiones de, de inventar cosas, ¿no? En el sentido de decir qué es especializado, en función, qué será especializado, en función de quién, ¿no? Eh, claro. Y algunos parámetros que se, o, o consideraciones que, que se han tomado tienen que ver con la actividad, o en el caso de personas físicas, cuál es su actividad o la actividad preponderante, y en el caso de las personas morales, como que se han metido con el tema del objeto social, ¿no? Sí, es correcto. Eh, nosotros o sea, podemos tener esa mala interpretación que es, porque yo soy especialista en la materia, pero no hace alusión a una expertise, a, a un arte, a una... Eh, algún oficio o alguna profesión, sino más bien es el concepto que nos remite la ley, que es que no formen parte del objeto social ni de uh -huh. la actividad económica preponderante. Por objeto social entendemos que son todas las actividades por las que se dedican las empresas para obtener un fin común o un lucro, que es a qué me dedico y qué es lo que estoy facturando. Así de sencillo. Y para una persona física, pues esa actividad económica preponderante, preponderante lo encontramos en la constancia de situación fiscal. Y la palabra preponderante lo que significa es lo a qué es lo que más se destina del porcentaje de esas actividades. Entonces, claro. si tenemos tres actividades, pues vemos cuál es la que prepondera, cuál es la que tiene mayor eh, porcentaje. A lo mejor tenemos todas en el 33.33, .33, pues las claro. tres van a ser preponderantes. Claro. Si tenemos una con 40, esa va a ser la preponderante. Sí. En, en este <coughs> caso también se, se puede pasar a confusiones respecto de cuál es mi actividad preponderante respecto al acto económico que realizo y el tema de la actividad preponderante que tenemos una, una conceptualización, una definición en materia fiscal, ¿no? Claro. Que ese es para efectos fiscales. ¿Es, ¿Este tema que estamos hablando es para efectos fiscales? Es rechazo? para todo. Hay que, hay que tomar en cuenta que esta reforma no solamente fue laboral. O sea, sí, parte de la ley laboral, de la ley Federal del trabajo, pero también se regularon diferentes leyes el Código Fiscal de la Federación, Ley del IVA, Ley del ISR, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit. Entonces tiene tintes laborales, fiscales, de seguridad social y también penales. ¿Por qué? Porque también se regula la parte de los delitos de defraudación fiscal, o sea, que estemos simulando operaciones de outsourcing puro, o sea, que era la subcontratación de personal de antes. O sea, sabíamos de esas outsourceras que se dedicaban a la selección, a la capacitación, pero también a la contratación del personal, claro. y era con esas empresas, pero no con la que realmente estaba la operadora y la que generaba utilidades. Entonces, lo que se busca, sí, efectivamente, es una captación de los recursos por parte del gobierno, pero también busca el beneficio de los trabajadores. Por, supuesto. ¿Por qué? Porque estas personas no tenían acceso a las mismas prestaciones que los que estaban directamente en la operadora. Hablando en que en condiciones generales de trabajo, pero también en la parte de las utilidades. Entonces, como sabemos, todas esas prestaciones generan o captan que pues el ISR. Y no. por eso el gobierno, bueno, no, no se había reflejado esa captación real del ISR. Claro. Salvo tu mejor opinión, creo que esta todos estos ajustes que se han ido dando en materia laboral que a lo mejor todavía faltan algunos detalles claro. qué hacer pues a lo mejor se basan en ese principio y perdón que lo diga tan coloquial no de que pues, la burra la hicimos por aquellos que empezaron a hacer malas prácticas con de repente salieron los autos por todos lados, ¿no? Brotaron... Claro, porque se empezaron como... a regular en el 2012, nada más que fue una mala perspectiva que se le dio a la, a, en ese momento a la reforma del 2012. Claro, y, y, y se empezaron a hacer esquemas de simulación. Es correcto. Sacaban a los trabajadores, que siendo trabajadores, hacían algunos enjuagues legales, entraban como socios en algunas empresas y después regresaban a la empresa a hacer exactamente lo mismo a través de contratos. ¿no? O les daban contratos con una terminación. Sabemos que los de, por ejemplo, de tiempo determinado. Al día 181 ya debe de ser un contrato por tiempo indeterminado, que era lo que hacían estos malos patrones. Les daban el contrato por 177, 178 uh -huh. días, los cortaban, les daban las prestaciones que les tenían por adeud y se las daban pro, eh, proporcional. Los descansaban cuatro o cinco días y con descansar me refiero a no seguridad social. Claro. ¿Qué pasaba durante esos cinco días? Después los volvían a contratar con el mismo contrato, haciendo otras actividades y cambiaban. O sea, si a lo mejor en el primero hacías una, dos o tres A, B y C, en el segundo contrato hacías D, E, F, D, para poder demostrar que ya no estaban haciendo las mismas actividades y por eso se, se cortaba o se terminaba la relación laboral. ¿Y qué era lo que pasaba? Ellos en ningún momento de su vida laboral veían reflejado que las prestaciones al 100%, porque tienen que pasar los 365 días para que tengan tus aguinaldos o tu PTU claro, al 100%, claro. las vacaciones. Claro. Entonces era mayor, la menor, perdón, la captación que tienen ellos como trabajadores, ergo el gobierno. Sí, creativos sí somos, ¿verdad? Claro. <laughs> y, y si tú lo ves de esa manera, o sea, en, administrativamente, se podría decir que era. Correcto, porque cómo estaba la legislación. Operativamente, éticamente, no claro, era correcto. Por supuesto. Y ese fue un problema, y de hecho en la exposición de motivos de esta nueva reforma, bueno, reciente reforma, vienen esos puntos. ¿Y qué fue lo que se atacó? Entonces, lo que se busca ahora es la protección del trabajador en, en ese sentido, en aras de que, uno, de otorgarle una buena seguridad social las prestaciones que les corresponde de ley y tres que efectivamente estén reflejados como deben de ser en el salario base de cotización, ¿por qué? Porque luego se llevaban la sorpresa de que quieren obtener un crédito Infonavit o había un accidente de trabajo o una incapacidad por maternidad, por ejemplo, y no se veía reflejado el salario real, por supuesto. Y ahí es donde viene el inconveniente, la incertidumbre, y le decían al patrón, "Bueno, págame lo que pues, la diferencia" y el patrón decía, "Pues no, te no. tiene que pagar el IMSS porque la ley así dice y, y pensando en y el futuro también claro, cuando ese trabajador pues ya no sea se vaya a pensionar se vaya a pensionar veamos claro. eh, bueno, salvo tu mejor opinión yo muchas veces he comentado eh, en, en mi opinión que muchas veces que un trabajador que reciba pensiones tan pequeñas no siempre es necesariamente por las cuestiones legales o las instituciones eh, seguros el, el, el seguro social o el eliste muchas veces son por las supuestas estrategias que fiscales patrones, o sea, ¿sí? que es que, 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 que toman los patrones, ¿no? También sí. hay que tomar en cuenta esa y parte... Muy mal asesorados, ¿por qué? Porque el día de mañana te lo puede arrojar, o sea, a lo mejor el, el dictamen lo pueden maquillar, pero cuando ya te hago, por ejemplo, el IMSS, un R1, un R2, un R3, ahí es donde va a verse reflejado esa inconsistencia en las cuotas obrero patronal y ahí es donde te pueden fincar un crédito fiscal o, o peor aún, ¿no? Un delito de fraude claro. fiscal, 108 o 109 del Código Fiscal de la Federación. Y eso puede traer a la quiebra, a la bancarrota, las micro, pequeñas y medianas empresas. Por o un mal litigio laboral. Por supuesto. Si tenemos un mal litigio laboral, pues imagínate que tengas tres o sea, al mismo tiempo que las empresas y son eh, los arreglos entre 200, 300 mil pesos, quiebras a la empresa. Entonces, pues, eso es lo que busca la reforma, regularlo desde cero, desde el momento de la contratación, claro. de tu empleado, pero también de la contratación de los proveedores. Y por eso es importante hacer procedimientos de debida diligencia para buscar la observancia del debido cumplimiento y del debido control de tus proveedores en aras de que de saber que están al corriente de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Porque ya con esta reforma, tú como beneficiario final de la relación contractual o comercial ya eres responsable solidario ante que ante los incumplimientos que tengan con los dos institutos con el sat y con las autoridades laborales por supuesto y, y bueno no sé salvo tu mejor opinión eh, todo esto de que quedó que enfocado al resto de, ya al que ya se comentó que la exposición de motivos como bien decías pues va en, una, en, en en una parte medular no tanto a una a un buen control administrativo y todo eso sino a proteger intereses medulares de un trabajador en donde ahorita para efectos de dar un cumplimiento y que no tenga problemas en lo que tiene que ver con REPSE, pues como que todo el mundo se enfoca al tema de que, pues bueno, que haya un buen contrato para efectos de deducibilidad, que no tenga problemas, que venga un cumplimiento, que me vengan a revisar y que no haya ningún problema con la autoridad cuando me, 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 me revise este, si cumplir no adecuadamente con las obligaciones. Pero en todo esto, la parte del trabajador, que es la finalidad, que es protegerlo a él, ¿dónde quedaría? ¿Cómo lo ves tú? La parte del trabajador es tener todo en orden. O sea, tener un buen contrato individual de trabajo. ¿Mm? O sea, es decir, que esté denominado, que vengan los generales del trabajador y que venga el tipo de contrato que va a hacer, las cuestiones ya de condiciones generales, las vacaciones, tiempo extra, la forma de pago, lugar de pago y además ese, ese perfil de puesto del trabajador. Claro. Es importante, porque eso no viene en la ley, pero eso lo vemos en el día a día, que debes de tener el perfil de puesto de tu trabajador. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tú tengas una visita de inspección por parte de la autoridad, en este caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y determine que estás ante una subcontratación prohibida, porque tienes a los técnicos de limpieza de, las, de la empresa externa y tienes a tu trabajador que también realiza eh, servicios de limpieza, te va a determinar la autoridad, te va a decir, oye están haciendo las mismas actividades, por lo tanto es una subcontratación prohibida, porque ya no nada más se van a enfocar en el objeto social o en tu actividad económica preponderante, sino más bien en las actividades que realizan tus trabajadores. Y ahí es donde vienen las multas, que son multas desde 250 mil pesos hasta 5 millones y medio. Estas multas están en UMAS, la UMA va aumentando pues, cada año. Te puedo decir, tú eres contador, sabes bien que en el mes de febrero, pues cambia y va aumentando. Pero no soy calculadora, eh. Bueno, eso sí. Soy <laughs> contador, no calculadora. 108 la UMA y cuando empezó la claro. reforma, la UMA estaba en 101 pesos. La reforma en materia de subcontratación, ¿cuánto ha incrementado en estos tres años? Pareciera poco esos siete pesos más o menos que ha aumentado, pero la multa cuando empezó era de 3 millones y fracción y ahora son de casi 5 millones. Claro. Entonces va a seguir aumentando. Entonces regresando con la parte del perfil de puesto. ¿Tú cómo le puedes justificar a la autoridad que no hay una duplicidad de funciones con el perfil de puesto? Y yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, muy burdo, y es barrer y trapear. ¿Tú qué haces para poder barrer? Necesitas herramientas de trabajo, uh -huh. que son el, la, la escoba y tu recogedor. Y para trapear es... El agüita. No, no, no. Eso es para barrer. No, para barrer. Para trapear. Para barrer. Y para trapear es el. Pues el mechudo. Para el agüita para que no el polvo cuando va a Sí, pero eso es que es donde viene. Ahí es donde viene la diferencia. ¿Por qué? Porque. Que estás barriendo, ¿no? Exactamente. Porque para trapear necesitas la cubeta, el agua y el. Pues el trapeador. El, el Entonces, ¿qué son esos elementos? Son herramientas de trabajo que te debe de proporcionar tu, tu, tu patrón. Entonces, si yo a mi trabajador lo contraté únicamente para barrer y a la empresa externa para trapear, y viene a la autoridad, yo les voy a decir, me va a decir, están haciendo limpieza. Sí, el fin es el mismo, pero tu ley te dice de las herramientas de trabajo no. y para qué, lo, para qué lo contraté. Son dos actividades totalmente diferentes. ¿Por, supuesto. ¿Por qué? Porque utilizas herramientas de trabajo muy diferentes y son movimientos hasta lo puedes manejar así motores muy diferentes que al final sí es lo mismo pero los lo que te va a salvar son las herramientas de trabajo y el perfil de puesto eso es lo que busca la reforma regularlo no con esto digo que le des la vuelta pero sí para poder justificar aquellas visitas de inspección por qué porque la autoridad ahora lo que busca es que tú tengas un REPSE, que es un, una acreditación más, una licencia, un permiso que te otorga la autoridad administrativa para poder llevar a cabo ese servicio especializado. No. Y lo que tú tengas registrado ahí, el ABCD, es lo único que vas a poder realizar, porque si tú no lo tienes, entonces estarías ante una subcontratación prohibida para la Secretaría del Trabajo y en cascada para las demás autoridades fiscales y de seguridad social. Necesitas tener el REPSE, el contrato y lo que estén haciendo en sitio. ¿Y cómo lo vas a poder determinar? Si en el contrato dice servicios de limpieza o de obra y construcción, y en el REP se dice servicios de limpieza o de obra y de construcción, y realmente lo que estás haciendo en las instalaciones es prestar servicios de vigilancia, esa es una subcontratación prohibida y te van a multar. Y, van a, y van a levantar la mano la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social con el SAT, y ahí es donde te va a venir un requerimiento o también un requerimiento por parte del IMSO, del Infonavit. ¿En qué sentido? Porque dentro de la reforma se firmaron convenios de colaboración entre las autoridades administrativas en aras de dar el cumplimiento a la, a la reforma. Entonces, prácticamente lo que se busca es que efectivamente se esté cumpliendo. Y muchas preguntan, pues, ¿qué es un servicio especializado? ¿Qué no es un servicio especializado? Al momento, un servicio especializado es todo aquello que no forme parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante y que ponga a disposición a sus trabajadores. El concepto de poner a disposición al día de hoy todavía no está bien definido claro, claro. porque la única que tiene las facultades para poder, el único que tiene para definir qué es la puesta a disposición es el Poder Judicial. Las tesis y jurisprudencias que emitieron en el mes de febrero no van en ese sentido. Nos dicen si es anticonstitucional o no la reforma, claro. nos hablaron de la PTU, nos hablaron de las facultades para poder conceder el registro a la Secretaría del Trabajo, pero nunca. En ningún momento nos pusieron qué es la puesta a disposición. Lo único que tenemos, y es lo que nos podemos guiar, es los parámetros, bueno, la guía que estableció la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social, que la pueden ustedes descargar ahí en la página del REPSE y vienen diferentes puntos. El punto que ustedes deben de darle más atención es al sexto que se llama aspectos a considerar. Ahí de los numerales 1 al 12 que creo que son 12, 15 uh -huh. más o menos, te dice que es la puesta a disposición y prácticamente es que estén tus instalaciones de manera permanente o prolongada prestando un servicio especializado. Bien. De forma recurrente, o sea, que no forme parte de tu objeto social ni de tu, ni de tu actividad económica preponderante y ahí es donde viene la respuesta también a otra parte de tu pregunta. ¿Cómo puedo determinar entonces esa ese, que esté de manera recurrente? o de manera permanente a través de las listas de ingresos que tengas en tus centros de trabajo. Es muy sencillo, no tienes que tener un software eh, muy complejo no, o, sof sí. o sofisticado. ¿no? O sea, unas, un Excel o una bitácora para que la, en la empresa A ah, entró, entrada, salida. Claro. Y el, todas las personas que ingresaron. De de hecho ahí y todavía, la hora y la salida. de forma anacrónica te siguen pidiendo la lista de asistencia claro. manuales, en muchos casos el seguro social, ¿no? Y es, y es muy válida y se claro. tiene que seguir solicitando. Y a la entrada como TIP piden la cédula de determinación de cuotas, o sea que es toda la sábana del seguro social y ahí sí va a entrar cinco personas, revisan en la cédula que efectivamente tengan seguridad social vigente. Llega a haber un accidente o una visita de inspección, lo primero que te pide la salida del trabajo es REPSE, contrato y la cédula de determinación de cuotas para poder demostrar que efectivamente las, las obligaciones en materia de seguridad social están pagadas y están al corriente. Y Por eso supuesto. es un procedimiento pues, para poder determinar pues, si están en cumplimiento o no, independientemente de lo que nos solicite la legislación, ¿no? de toda esta cantidad de documentos que tenemos que ingresar. Muy bien, pues amigos, hay que tomar en cuenta situaciones, según lo que nos comenta la licenciada Rubí, puntos muy importantes. Si soy una, un trabajador que trabajo en una empresa que tiene la el, este, el autorización REPSE, debo verificar que mi contrato esté bien especificado, ¿no? porque también atiende a mis intereses, no nada más al interés de mi patrón para que él tenga un contrato y se presten los servicios. Digo, también yo tengo que verlo como, como trabajador. Y desde el punto de vista como patrón, pues también el cumplimiento de todas las obligaciones no nada más se debe de constreñir a, oye, ¿qué necesitas, cliente, para que yo lo haga y, y tenga el permiso en ese sentido? no? Cuando, cuando no he cuidado el tema de mis contratos cómo tengo contratado a un trabajador para efectos del servicio especializado que voy a dar y no haya ese problema en el ejemplo que hablabas de barrer, de barrer trapear, claro. ¿no? Entonces hay que cuidar, hay, 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 hay que cuidar todo eso, y ahí, ahí, el trabajador, pues ahí sí no tiene ningún este responsabilidad alguna. Eso lo ha hecho el patrón. Entonces, hay que cuidar todo eso por el tema de las inspecciones, claro. ¿no? Y retomando el tema de las visitas de inspección, también es importante revisar los contratos de servicios especializados y los contratos de ejecución de obra especializada. ¿En qué sentido? En que la ley te establece que deben de ir denominados. ¿Y con eso qué significa? Que tengan un nombre y apellido. Claro. En este caso, ¿cuál sería el nombre y apellido? Contrato de prestación de servicios especializados o contrato de ejecución de obra especializada. Ya podemos poner a precio alzado, a precio unitario. ¿Qué debe de contener un objeto? ¿Y qué es el objeto? Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Di servicios de limpieza, de mantenimiento, preventivo, correctivo, de instalación, maniobras de carga descarga. O sea, est establecer cuáles son los, el objeto. Después establecer cuáles son las partes de los contratos. ¿Quién es el cliente y quién es el proveedor? Establecer esas figuras, tener, y se los dejo como tip, porque me ha tocado en muchas visitas de inspección que he tenido, es los RFCs de las, de las, de las uh -huh. partes los nombres de los representantes legales o de la persona física por su propio derecho, más las direcciones de contacto y los números de contactos y correos electrónicos de contacto y el nombre de la persona que va a ser el contacto, porque muchas veces no es el, el firmante, sí. puede ser el del área de ventas, el del área de compras. Entonces, esos dos, bueno, se dejan como contacto y también tener el número de registro que es el, empieza con AR diagonal, el número de registro más el año en el que fue. Expedido el REPSE, el folio y la actividad. Es muy importante que hagan eh, hincapié en la actividad y en el folio, porque lo que revisa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el momento de la visita de inspección es la actividad que tienen registrada en uh -huh. el REPSE más la que tienen en el contrato. O sea, tienen, todo tiene que ir en, en armonía, más lo que estén haciendo las instalaciones. Porque, ojo, tanto en las visitas ordinarias como extraordinarias, el inspector puede llevar a cabo una entrevista a quienes, tanto a tus trabajadores, o sea, tú como cliente y a los de tu proveedor. ¿Qué les preguntan? ¿Quién es tu patrón? ¿Quién te paga seguridad social? ¿Tienes un contrato individual de, eh, de trabajo o un contrato colectivo de trabajo? ¿Tienes un contrato de servicios especializados? ¿Tienes seguridad social vigente? ¿Y si cuentas con REPSE? Y con esto no quiero decir que aleccionen a sus trabajadores, claro. pero sí les tienen que decir que les pueden preguntar en ese momento y si contestan mal... Ahí es donde vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque si no le decimos, A ver, yo soy tu patrón, no es esa empresa. Sí trabajas todos los días con él, pero es porque tú eres un servicio especializado. Muchas veces en estos cuestionarios fallan los empleados porque se ponen nerviosos o no tienen buena comunicación con el patrón y les dicen, Ay, mi, mi patrón es el cliente. Y ahí es donde el inspector tiene las alertas y puede solicitar mucha más documentación o, de la requerida. O, o incluso los modismos que tenemos en donde Exacto. es común. ¿Qué pasó, patrón? A todo el mundo le alguien, hay personas que a todo dice patrón, y en ese momento, ¿quién es tu patrón? Pues él. Porque pues a lo mejor está en esa empresa, pues él es mi patrón y él tiene una visión completamente diferente si no le damos la buena información a los claro. trabajadores. de y aparte, es, y aparte es parte de una capacitación. Exacto. O sea, no nada más es, eh, oye, como tú bien decías, oye, te estoy eleccionando, ¿eh? tienes que decir, tienes que manejar todo esto. No, te estoy informando, estoy capacitando, porque tú estás en una, en una empresa y tú no perteneces a ella. O sea, darle esa capacitación al, al, al trabajador para que cuando llegue una inspección, pues él sepa qué debe de contestar en ese momento. Y la ¿no? misma ley no los exige. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del patrón brindar capacitación claro. y adiestramiento. Y dentro de la capacitación y entrenamiento vienen los valores o básicos, el quién eres como empresa, como empleado. Y dentro de ellos está en eso. Somos una empresa de servicios especializados que vas a tener muchos clientes pero no por eso signifique que sean tus patrones, y ahí es donde viene otro de los puntos. Retomando lo del contrato, ¿qué más debe de tener? Una lista, de acuerdo a lo que dice el 15A de la Ley okay. del Seguro Social y 29B de la Ley Infonavit, donde estén los empleados que van a estar puestos a disposición. Si bien es cierto, la Ley, la, la ley Federal de Trabajo establece el número aproximado de empleados, ¿por qué? Porque entendemos que todos los días hay altas y bajas, sobre todo, ¿no? Porque puede haber una incapacidad, una enfermedad de trabajo o simplemente pues renunció o lo despedimos. Entonces no va a ser siempre aproximado. Pero sí tratar de tener la lista actualizada porque eso nos va a, nos va a ayudar para dar las informativas de los contratos. ¿Qué debe tener esta lista? O sea, el nombre del patrón, o sea del, del proveedor que va a prestar el servicio. El nombre de los empleados que van a estar puestos a disposición. Si son uno, si son 20, se tienen que poner a todos los que van a entrar para esa empresa y los centros de trabajo. El número de seguridad social, el RFC, el CURP y el salario base de cotización. Es con el que cotizan ante el IMSS, porque hay tres tipos de salario. El diario, el integrado y el de cotización. Claro. El que nos pide la ley es el de cotización. O sea, es muy fácil con el que están dados de alta a sus trabajadores. Y esa lista debe ser parte del, del contrato y además el reglamento de seguridad e higiene, que es muy sencillo, lo pueden sacar en... Eh, hay muchos formatos Hay en mucho. internet. Lo pueden tropicalizar. Aquí el asunto es de que las empresas, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, no gasten. O sea, claro. es, o sea ¿cómo lo pueden hacer? Con esos tips que le doy y ya. Sus cláusulas de salida también. O sea, que son cláusulas de terminación anticipada en caso de algún incumplimiento por parte de sus proveedores para que pues también para salvaguardar sus sí, intereses un caso una fuerza mayor. O sea, contemplar. O no digo, cumplieron. O sea, hacer un contrato real, ¿no? Claro. O sea, contemplando todos todo los riesgos. En el que se puede enfrentar ese contrato que se Exacto. está firmando, ¿no? Y con esas partes de, de, de ese contrato van a estar blindados al momento de la visita de inspección, porque uh -huh. es lo que solicita o lo que revisa el inspector. Perfecto. Rubí, vamos ya a nuestra pausa. Vamos a una pausa y seguimos platicando de este tema de qué son los contratos REPSE y Ciroc. ¿Qué tal amigos? Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de Consultorio Fiscal, donde estamos platicando de lo que son los contratos Repse y Ciroc con los valiosos comentarios de la licenciada Rubí. Rubí, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas claro. que nos hicieron nuestros amigos, también a todos los amigos cibernautas. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este, su programa. Gracias este, a Roberto Aguilar Aguilar, a, a, a Edith Leticia, muchas gracias, de CDEP, a Félix Mendoza, a Diego Olvera, Arturo, <coughs> Arturo García y eh, David Martínez Reséndiz tiene una, una pregunta. Dice, yo tengo una duda en REPSE. Tenía mi registro con una actividad especializada. La empresa... A la que le presto servicios me dijo que tenía que ampliar mis actividades especializadas. De una actividad pasó a cuatro. Con el segundo se modificó mi registro REPS. Duda. ¿Tengo que volver a actualizar mi registro de acuerdo a que en este año se vencía mi primer registro? O ya con la actualización, o ya con la actualización quedó en relevado. ¿Qué tal? David, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es muy valiosa y creo que engloba la mayoría de las dudas que, que han surgido, ¿no? con es, sobre todo con este tema de Reps. O sea, Primero es que bueno que la empresa, tu, tu cliente al que le estás prestando los servicios te pidió esa actividad o esa ampliación de las actividades que tú prestas. Obviamente si sí es justificado, ¿no? que si sí realmente estás prestando esas actividades. Porque anteriormente eh, lo que se acostumbraba... Es que los objetos sociales eran amplísimos y que decían todo, pero a la vez decían no. nada. Pero ahora con el tema del REPS, sí tienen que ser muy específicos. O Así sea, si dice reparar, construir e instalar, y realmente estás haciendo reparar, construir e instalar, eso es lo que tiene que venir en el REPS. Pero si dicen otras cosas como compra, venta, instalación y que a lo mejor no lo prestas eso, no hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana que el SAT nos haga, una, nos haga un requerimiento. Y para poder deducir estos gastos de subcontratación sí, claro. y acreditarlos, tenemos que justificar que efectivamente se prestó la, el servicio A, B y C. Y lo justificas con lo que viene en el registro, lo que viene en el, en el contrato. Entonces, si ustedes realmente prestaban más actividades, qué bueno que hicieron esa modificación. Ese es en un primer lugar. En un segundo lugar es, eh, no, tienes que hacer el registro de acuerdo a... Cuando hiciste la primer, el primer registro, o sea, es decir, cuando te diste de alta en el REPSE por primera vez. Si tú lo hiciste en el periodo del 2021-2024, independientemente que hayas tenido una modificación o una ampliación de tus actividades, tienes que hacer la renovación del registro. En este año. ¿Por qué? Porque vence en este año. Lo que te dicen las disposiciones de carácter general, que fueron estas modificaciones recientemente que hubo en el mes de marzo, es que es a partir de que se ingresó al padrón. Si tú ingresaste en el padrón en el 2021, en esa época te toca a ti hacer, ¿en qué año? En este año. ¿Qué es lo que tienes que revisar? ¿En qué mes quedó? Si tú quedaste, por ejemplo, en el mes de junio, tienes que eh, contar tres meses atrás y es el lapso que tienes para poder hacer el registro. Entonces tienes todo marzo, abril y mayo, porque son tus tres meses anteriores. Y ya en junio, si para el 1 de junio no obtuviste la. Pues el visto bueno por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, la renovación, en automático, ya no puedes prestar servicios especializados, ya no se puede deducir, ya no se puede acreditar. ¿Por qué? Porque si lo hacen a partir del 1 de junio, ya estamos en cumplimiento y es donde vienen las, las consecuencias de las multas, de las penas y de las sanciones. Lo que tienen que hacer es pausar el servicio e intentar, intentar hacer la renovación. Pero ya no sería renovación, o sea, sería empezar desde empezar. cero. Desde ceros, o sea, es volver a dar de alta esa una, dos, tres y cuatro actividades. ¿Cuál es la ventaja? No, muy, rap perdón, sí. perdón. muy rápido, lo que pueden hacer ustedes es una revisión de todas las, las, las actividades que están prestando y ahora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social habilitó un, un botón en la página del REPS, en la parte de abajo, para que ustedes le den automática en renovar. Y van a renovar únicamente las que ustedes quieran renovar y que realmente estén prestando servicios, porque hubo muchas empresas que pusieron 20 actividades que de las 20 realmente nada más están prestando 5. Entonces esas 5 las renuevan, las otras ya no y por default ya no se renuevan y ya no hay inconveniente, siempre y cuando no las prestan. Pero sí, te toca renovar este año si tú lo obtuviste en 2021. Si me das el mes, te digo que cuál es el lapso que tienes para renovarlo. Muy pero cuenta muy fácil, tres meses antes. Fíjate que de lo que vas, vas comentando ahorita, eh, cuando se dan estos supuestos eh, en términos de los contratos, pues no siempre coinciden con los, con, con, lo, con, 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 con la cuestión de las gestorías que tengo que hacer administrativas al desarrollo de un, de, de un trabajo o de una obra. Y el tema que, que comentaste ahorita, muy importante, creo yo. Oye, tengo que parar el servicio. Si no lo tengo, a lo mejor no lo he terminado. Servicio y los pagos. Exactamente, o sea, no se ha concluido. Pero normalmente, o lo que o lo que a veces hemos visto que dicen, bueno, no importa, ya como iniciamos un contrato y estamos bien, pues eso nada más es como que la actualización y se sigue. Por necesidades, por el contrato, qué sé yo. Aquí el tema es, esa parte que es la parte comercial de, 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 de ese servicio, Podríamos decir que es que, que, que a partir de, de, de ese momento, si no, si no se detiene o se, el, si no se para el servicio, tendríamos consecuencias para efectos eh, de deducibilidad, para efectos de multas por no te, por no contar adecuadamente con los requisitos de ese registro. Esa sería una consecuencia, porque esto es importante, porque si eso Era se delito. da, tendríamos que tomar la decisión, decir, oye, espérame, para", o sea, párale. Pero tienes que pararlo hasta que no se actualicen. O no, se, o no se tenga ya las actualizaciones. Porque, bueno, ya se hace otra otra. Yo, yo dije, bueno, la consecuencia, pues no deduzco, tratan. Pero ya estamos hablando incluso de lo que dijiste. Ahora puede ser también una cuestión de delito. Claro, 108 el Código Fiscal de la Federación claro. es un delito. Y aparte, ese delito se es equipara a la delincuencia organizada. ¿Qué significa equiparar? Que se va a perseguir y que se va a juzgar de la misma manera que la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Parar la obra y no pagar. ¿Por qué? Porque la parte de parar la obra es para eh, evitar una consecuencia laboral ante una visita de inspección. ¿Por qué? Porque van y te inspeccionan la obra y te van a decir, bueno, repse contrato y te vas a decir, no, ya te venció el repse, ¿dónde está la renovación? La parte fiscal, ¿cuándo se detona la parte fiscal en temas de servicios especializados? Con el pago de la contraprestación, o sea, en el momento que emites la factura, que ya estás timbrando, que ya está tu, su, tu CFDI, que va a venir prestación de servicios. Algunos, algunas empresas lo que hacen también es poner el folio y la actividad del REPSE uh -huh. para curarse en salud. No viene la ley, claro. pero está bien, es una buena práctica. Y le determinas a la autoridad, mira, si sí <coughs> tiene el REPS actualizado. Entonces, si no lo tenemos y hacemos el pago, ese pago en automático se va a no deducibles. Y ahí tienes la contingencia. En la, no se va a dar cuenta el sábado de ese día, pero si te claro, hace un requerimiento claro. y claro. tiene facultades durante cinco años, no vas a poderlo demostrar porque ya no tuviste el REPS en esas fechas. Y me pueden decir, ah, pero lo obtuve a lo mejor un mes después. Sí, sí. pero el SAD es muy minucioso y se va a fijar. Que a ti te lo otorgaron en el mes de agosto, cuando a ti te debió de haber tocado en el mes de julio. Entonces, ¿qué pasó durante ese mes? Te va a solicitar toda tu información contable y va a decir: sí, recibiste pagos o emitiste pagos. <coughs> es una subcontratación prohibida. Y lo que te dice el, el supuesto es que es, sea por una omisión, por una omisión o este, eh, que te aproveches. Sí, claro. Sí, el, el 108, ¿no? Al 108. Entonces, el aprovechamiento y, eh, de errores. Sí, o la... Sí, bueno. Exactamente. Entonces. Y si eres una persona moral, te aplica el 11 bis del Código Penal Federal, 421, 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ahora está la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya no es ah. solamente con las personas físicas, sino también contra las personas morales. Y con eso no vas a tomar el edificio y la vas a meter a la cárcel, no, o sea, te vas contra socios, accionistas, consejo de administración, representantes legales, directores y hasta inclusive administrativos, que a sabiendas que no había REPSE estuvieron prestando el servicio o estuvieron recibiendo el dinero o no pagaron las contribuciones de manera eh, adecuada y ahí es donde vienen las consecuencias. Entonces es importante y ahora con esta re renovación y qué bueno que eh, tocas este tema y qué bueno que nos nos dieron esta pregunta, es si yo lo obtuve en el 2021, este es el periodo para poder obtener ya la renovación del claro. registro. No puedes estar operando con un registro vencido, porque de lo contrario estás en un incumplimiento, ante todas las autoridades. ¿Por qué? Porque también el IMSS y el Infonavit lo solicitan. Hay que estar reportando estos, estos contratos de manera cuatrimestral. Es decir, cada cada cuatro meses, o sea, en enero, mayo y septiembre, del 1 al 17. De hecho, ya estamos en mayo, ya estamos claro. en 2 de mayo, eh, ¿qué día soy hoy? Sí, 2 de mayo, exactamente, ya pasaron dos días y no has, no, has, no has hecho los registros, o sea, tienes hasta el 17 y si no lo haces vienen multas. Por supuesto. Porque lo que te solicita el IMSS y el Infonavir es todas las personas que est estuvieron puestas a disposición durante ese cuatrimestre y es a la fecha, a la firma, a la fecha de firma. Y ahí es donde viene otro concepto, el de fecha cierta. Claro. Sí, hay, hay, hay amigos hay que tener que están en el, en el tema de la red que tienen que renovar. Ténganlo muy en cuenta, ¿no? Porque a veces nos preocupamos también más por la parte operativa. No digo que no deba de ser, pero esta parte, pues bueno, ¿de qué sirve que en la parte operativa estemos cumpliendo? Si más adelante podemos tener problemas que nos van a llevar a cuestiones. Bah, ya no nos metamos con cuestiones de cárcel, de cuáles, claro. pero sí con cuestiones de multas, multas importantes, a cuestiones de ya poderme incluso tener problemas con mi cliente porque pues lo que yo le facturé en ese lapso en donde yo no contaba con mi actualización y aunque tenía yo un, un, un registro rep, está en REPS vencido, pues él va a tener él, él tiene un riesgo alto de que tenga consecuencias de que no le reconozcan la, la, la deducibilidad, ni en su caso el IVA acreditable que se pueda dar. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas renovaciones este, porque trae, puede traer problemas hacia adelante y la autoridad va a estar muy, muy atenta a este tipo de cuestiones porque pues, lo sabe, ¿no? Y es la forma en que pues, recauda muy rápido a través de los actos claro. de fiscalización, pues las multas, ¿no? Claro, y, muchas em y muchos proveedores o la misma empresa te puede decir la continuidad del negocio, pero aparte de la continuidad el, del negocio es el cumplimiento de tus obligaciones y tan es así que pues si no tenemos el REPS entonces claro. no importa que no estemos produciendo. ¿Por qué? Porque qué nos puede salir más caro que nos clausuren de manera temporal o permanente, porque son una de las sanciones en el tema penal, las instalaciones, o eh, parar un poco la producción en lo que mi proveedor obtiene un reps. Pues también supuesto. para eso tenemos que tener opciones a I, B y C que tengan el registro, por supuesto. porque al final es una realidad. Y, y, e incluso son cuestiones que, bueno, a lo mejor no me meto en camisa de once varas, pero sugiero una, una cuestión, contemplar en los contratos también claro. esas situaciones, como una causal... Y es cláusula de salida, claro, es una causal de rescisión del claro. contrato. Se rescinde el contrato. Hay que hacer un convenio de terminación y finiquito, eso sí. Hay que hacer el convenio de terminación y finiquito donde establezcamos los motivos por los cuales se rescinde el contrato y que ya pues, se pagó y todo, o que la, el pago va a estar eh, detenido uh -huh. hasta que cumpla con el registro, pero se termina el, el, el contrato. ¿Por qué? Porque ese convenio de terminación y finiquito también lo tienen que dar de alta, lo tienen que registrar en el IXO y en el CISUB. El IXO es para el IMSS y el CISUB es para el, el Infonavit. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el IMSS va a pensar que todavía está la puesta a disposición o el Infonavit y cuando haya un incumplimiento por parte de tu proveedor, van a tocarte la puerta a ti porque tú eres uno de los clientes y te van a querer pues, dividir esa responsabilidad solidaria. Entonces, para eso es el convenio de terminación y finiquito y que se lo registre. Tan es así que te le tienes que pedir a tu proveedor esos acuses de las informativas de los contratos tanto ante el IMSS como en el Infonavit. Claro. Entonces, eso también, tómenlo en cuenta porque de repente escuchamos eh, a, 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 así como anteriormente, ¿no? O genéricamente. Oye, ¿no te un contrato de servicios que me prestes? Los machetes, Para ser el mío, sí. ajá, un famoso así. Oye, ¿no te un arrendamiento por ahí? Oye, ¿no tienes unos reps, eh? De veras, ¿eh? O sea, se dices, oye, espérame. No, no puede ser simple y sencillamente. Es no. algo tremendamente claro. personalizado. Es, decimos coloquialmente, traje a la medida en estos ideas. Hay una, hay una pregunta claro. más, Rubí, en donde. Eh, muchas gracias, Orly Zamora. Dice: si mi cliente me da trabajo temporal máximo dos meses, es un proyecto. Eh, perdón, en un, en un proyecto se necesita REPSE. Es depende. Si tú le estás prestando servicios de manera reiterada y recurrente a sus instalaciones, es decir, vas de lunes a viernes, el turno completo de las ocho horas, pues si eres un servicio especializado durante esos dos meses. Si vas de manera, um, se puede decir que Esporádica, que vas dos o tres veces a la semana, pero que estás las, está las ocho horas durante esos dos meses, también podría ser considerado un servicio especializado. Cuando no, cuando es una visita técnica o de entrada por salida o que estás prestando ese servicio de manera, no en las instalaciones, sino de manera remota en tus propias instalaciones. Entonces, nada más tendremos que ver el caso concreto para poder determinar si es servicio especializado o no. ¿Con qué nos estamos.? ¿Qué estamos tomando en cuenta la guía y la guía te dice que es la puesta a disposición es cuando estás dentro de las instalaciones del beneficiario final de la relación contractual o comercial si es así y estás un turno o dos turnos y estás de lunes a viernes o de lunes a domingo o es mucho la, ma la gran mayoría de los días en la semana durante esos dos meses sí si esa distancia no. Salvo, porque viene una salvedad, que seas una empresa de publicidad y de comercialización y que estés publicitando su marca, también es considerado un servicio especializado, independientemente que sea uno dentro de las instalaciones. Esa es la única salvedad. Claro. ¿Por qué? Porque los, los servicios publicitarios o de activaciones o de degustaciones no se hacen en las instalaciones del cliente por lo regular, se hacen en terceros. O sea, pensemos en una empresa de publicidad que está... Eh, dando a probar el producto en Costco, Walmart, Sam's, ¿no? en, en, en algún canal de autoservicio. Esas personas son de servicios especializados o que llegan a que entregan los productos. Entonces dependiendo del caso concreto. Pero si es de manera esporádica, no, no eres de servicio especializado. Si, si es de manera permanente o, o que se puede decir en, en algunos casos, dos, tres, cuatro veces a la semana, si es de servicio especializado, tienes que tener el REPSE, el contrato y tienes que proporcionar toda la información al momento del pago, porque la legislación sí es muy específica. Es al momento del pago de la contraprestación, cuando ya se activan los demás documentos en temas de, de la ley del IVA, ley de SR y ley del Seguro Social e Infonavit. Claro, muy bien. Pues amigos, ahí tienen eh, los comentarios, a sus, a, las respuestas a sus preguntas. Y yo tengo una, una, un, sí. un comentario más. Eh, hay veces que la parte, todo lo que nos has comentado, la parte administrativa para probar lo que diga mi contrato, lo que esto, lo que el otro. Creo yo que no debemos desestimar, salvo tu mejor opinión, el tema de justificar para sustentarle el tema de especializado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a, hacer un, voy a hacer una obra de construcción donde a lo mejor se requiere algo especializado como una cuestión electromecánica, ¿no? De lo, soldadas y ese tipo de cuestiones. Y a lo mejor yo lo busco sustentar con un residente de obra o con un ingeniero o un supuesto ingeniero que puede tener la experiencia. Es, es, es requisito que también para efectos del servicio especializado, oye, yo demuestre que tiene un título profesional o que tiene alguna capacitación o preparación o especialización o algo enfocado al trabajo que va a hacer o Basta con que yo en el contrato lo mencione, que lo contraté para eso, tan, tan que a lo mejor, pues bueno, es una persona que puede tener toda la experiencia, pero pues a lo mejor no tiene título, tiene su carta de pasante, no sé. O a lo mejor la carta de pasante es de hace un año o, o, o medio año, y con eso ya busco su, sustentar. Eso aparte es importante, sí. eh, eh, sobre todo para efectos de las. Me, me refiero nada por armar un expediente, sino para efectos de las inspecciones, que es donde se me puede caer todo, ¿no? Sí, tan es importante que cuando ustedes o cuando la, las personas físicas o morales se den de alta en el registro, les aparece un cuestionario y ese cuestionario tiene, está dividido por secciones y hay una sección donde te dice si posees herramientas, softwares, equipos propios o arrendados para poder llevar a cabo el servicio especializado. O sea, primero te habla de las herramientas y después si tienes algún curso, certificación, autorización para poder llevar a cabo el servicio uh -huh. especializado. Si no lo tienes, pues pones que no y no te da otras opciones. Entonces, en esa opción lo que puedes hacer ante la cita de inspección es decir, bueno, pues no tengo a lo mejor un curso, pero te puedo mostrar mi currículum empresarial donde viene la misión, la visión, mis principales clientes, uh -huh. principales obras o proyectos, materiales o recursos propios en los que se necesita para poder llevar el equipo especializado, la actividad especializada. Y con eso lo puedes justificar. Cuando lo justificas, cuando la autoridad te lo requiere. Ahora, en esos cuestionarios del, para el REPSE, la autoridad sí puede hacer visitas aleatorias para poder determinar que lo que tú dijiste ahí es cierto. Tan es así que el IMSS también ya lo ha hecho. Ah. ¿Por qué? Porque coadyuvan ya están los convenios pues, de colaboración. Pues, Entonces sí es importante que a la persona que vas a contratar, ya sea físico o moral, es saber que tiene credenciales para poder llevar a cabo ese servicio especializado. O sea que hay una justificación. ¿Por qué? Porque al final, y hablando en términos fiscales, tú tienes tres grandes conceptos que te van a seguir para toda la vida. Y es razón de negocios, materialidad y fecha cierta. Y están concatenados entre, entre todos. ¿Por qué? Porque pues, pues. para poder determinar la razón de negocios es, pues bueno, ¿qué me dedico? ¿Y uh -huh. por qué estoy comprando maquinaria? Ah, pues hago pan. Ah, pues sí, necesito un, un horno. Y ese horno debió de haber sido instalado. Y ese horno a los seis, siete meses necesita un mantenimiento para poder llevar a cabo mi actividad económica preponderante o mi simplemente mi actividad económica mi objeto uh -huh. social. Y cómo justificas entonces el, la compraventa de esa maquinaria? Ah, pues con el contrato o con mi simplemente con mi actividad. Y cómo justificas esa esa materialidad o, o cómo puedes demostrar esa materialidad? las órdenes de compra para la compra, de, o sea, para el, la compra del horno, los, las, los, las, las entradas, las salidas, los mismos entregables que se proporcionan durante o al final de la relación eh, comercial o en una obra de construcción, pues las fotografías del antes y del después y la obra per se, la compra de materiales, la compra de equipo, todo eso te puede justificar y es parte de tu materialidad porque no solamente el contrato es... Para poder determinar la materia, porque un contrato puede ser, y lo voy a decir así, hechizo, como dicen nuestras autoridades: vas, lo haces y lo firmas. Uh -huh. Y uh -huh. ahí es donde viene la mano la fecha cierta. ¿Cómo puedes determinar la fecha cierta? A través, pues, de un notario. Pero es carísimo. Imagínate empresas que revisan más de 10, 20, 100 contratos a la semana. Sería claro. muy caro, pero bueno, te puedes también hacer de elementos como estas plataformas digitales que te certifican la firma uh -huh. electrónica a través de la de la de la e-firma ¿no? exactamente sí. y cumplen con los parámetros de la NOM 151, pero obviamente que tengan el certificado. Entonces, tienes tu enlace, tu código, el certificado y el resumen y el abstract para poder determinar que sí se llevó a cabo la firma y cómo puedes determinar las personalidades de, de, lo, de los firmantes a través de la firma electrónica. Claro, claro. Sí, es, es, este tema es muy importante, la cuestión de la fecha cierta, que no necesariamente, porque también hay que ver los elementos y requisitos de un contrato para que tenga validez eh, el tema de la fecha cierta, ¿no? Que aparte también se vincula con todo lo que es la operativa de, del contrato cuando inicio, y lo que sí debemos de tomar en cuenta que el contrato no es suficiente. El contrato nada más, suge nada más establece que nos comprometimos. A derechos y obligaciones, ambas partes. Es la formalidad de la Pero público. no demuestra que se cumple. O sea, no por tener contrato quiere decir que lo que dice el contrato dice así se hizo o eso ocurrió. Eso lo tenemos, como bien comentas, con la materialidad. ¿no? Exacto. Así es. Entonces tenemos que cubrir con esos tres conceptos para que el día de mañana, cuando el SAT nos haga una revisión, por determinar que efectivamente el servicio especializado sí se llevó a cabo, y por eso, bueno, pues lo vamos a poder deducir lo vamos a poder acreditar. ¿Por qué? Porque tengo mi contrato, tengo el REPSI y además tengo todos los documentos soportes para poder demostrar que sí se, si, si se llevó a cabo la reconstrucción. Y, y otro elemento también es importante es el los registros ante el CIROC. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú eh, ahora tienes que hacer, bueno, uh -huh. ya, ya se tiene que hacer desde entonces, o sea, pero viene el tema de servicios especializados y otro elemento importante para poder hacer el registro ante el que es tener tu tu REPSE, ¿por qué? Porque el IM determina que si eres sobre construcción, pues automático eres servicio especializado, Entonces, porque si sí existe esa puesta a disposición, estás ahí prácticamente todo el día. Entonces, tienes que registrar tu, tu contrato, que también tiene que ser denominado, tienes que establecer los nombres de las personas puestas a disposición, el salario base de cotización, la ubicación de la obra el inicio y el término de la obra si hay una ampliación de la obra entonces tienes que mandar el, el aviso ¿por qué? Porque si te pueden hacer esas no son inspecciones se puede decir visitas las visitas que hace el, el imss para qué? Para poder determinar si sí hiciste el registro de obra y construcción ah. independientemente que hayas hecho el aviso ante el mismo imss a, a través del ixoe por el tema de servicios especializados ¿por qué hacen esta eh, regulación más a fondo con la obra y construcción por el tema de los trabajadores, para que efectivamente sí tengan seguridad social. Por supuesto, por supuesto. Eh, ya que estamos acercándonos al final de nuestro programa, Rubí, yo sé que eres una gran profesional Gracias. y también te gusta compartir con con los que a veces no tenemos tanto conocimiento, ¿no? Y sobre todo tu experiencia. No sé como cuántas visitas hayas ya tenido al día de hoy, ¿no? Bueno, que, bueno, que hayas sacado avante con sí, el día de hoy. Sí, nos llegan muchas. Pero bien. ya han sido bastantes, ¿no? Sí, de la 2021 a la fecha hemos tenido más de 2,000 visitas. De Fíjate. Entonces, mucha experiencia, mucha experiencia. Y te gusta compartir esa experiencia. Si alguno de nuestros televidentes quisiera contactar, tener alguna mayor información, ¿dónde te podían localizar? En LinkedIn pueden poner mi nombre, Ruby Pérez Ponce, y ahí aparezco, uh -huh. Creo que es la, de las primeras opciones que aparecen. Y ahí con todo gusto me pueden mandar un mensaje privado y por disipar sus dudas, o a mi correo electrónico es rubiconilatina.alexia con X, A-L-X-I-A, arroba gmail.com. Y ahí también estoy a sus órdenes. Claro, y eso es algo, pues bueno, muy loable, porque, pues bueno, como profesionales, sabes veces cuando tenemos la oportunidad de, la experiencia, la vivencia profesional y el gusto por, por la salud, el desempeño. Pequeña y, y mediana ¿no? empresa, porque muchas veces no están orientadas de manera correcta o no tienen los recursos para poder contratar un contador o un abogado, porque todo se va en su carga social o para poder reinvertir y poder ampliar su negocio. Y siempre lo he dicho, o sea, la micro, pequeña, mediana empresa, sostienen al al país y si es importante, pues que sigan operando y que sigan dando trabajo. Por supuesto. Y este y, y este tema, bueno, va todavía a seguir, va a ser, van, van a haber muchas cosas todavía por lo que se ve, ¿no? De, de, sí. de, de ajustes que hay que hacer y algunas cuestiones que se tienen que perfeccionar, que aclarar, ¿no? Que hacer. Entonces seguramente tendremos alguna otra otra oportunidad, espero que Muchas nos gracias. puedas acompañar en usted. este, en este programa de consultorio fiscal. ¿Algún comentario final que les quieras hacer alguna recomendación a todos nuestros amigos claro, que es, nos acompañan? Es más fácil o más práctico. Se, ser la, tener la prevención, la cultura de la prevención, que corregir. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que hacer una revisión al interior de la organización para poder determinar que efectivamente estamos en cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social o cualquier otra materia, porque también aplica. Claro. Y es la prevención. O sea, tener todo en orden, tener todo bien documentado para que el día de mañana que tengamos estas visitas, porque al final son documentales. O sea, sí son oculares, pero es más documentación, porque es lo que nos, nos revisan, ¿no? ¿Por qué? Porque es más barato la prevención que pagar la multa o que me clausure el, el centro de trabajo, o que sea la disolución de la, de la empresa, o que no me permitan facturar, o cualquier otra de las diferentes... O que diferentes tenga que ocultarme, acciones. ¿no? Porque pues, viene la multa, viene todo eso. No, mejor a ver cuándo me Hay ¿no? otras empresas que tienen esa costumbre de, bueno, ya no pude cumplir, hago la disolución de la sociedad, hago una nueva sociedad... Al final es una simulación. Al claro. final, si, so si solicitamos quiénes son los accionistas, pues van a ser los mismos. Por supuesto. Y ahí es donde puede hacer todo este proceso porque el SATO tiene inteligencia para poder demostrar que esta empresa ya no existe, pero ahora es esta nueva empresa y así sucesivamente. Entonces es mejor prevenir hay muchos medios los, las ahora las autoridades administrativas ya tienen estos contactos ya hasta te pueden dar asesorías por, por Teams o por Zoom para poder cumplir o el acercamiento no de manera tradicional en las oficinas o en las subdelegaciones o delegaciones o eh, los apartados no que tiene la, la autoridad para poder cumplir pero el, claro. aquí es el punto es la prevención claro y, y, y sobre todo amigos que eh, al buscar esta asesoría pues asegúrense que sean este pues, Expertos eh, con credenciales. Y, claro. y, y quizás serios, me explicó que no nada más, sea, no, la autora está mal, no, esto es así, esto es así. y todo todo así como que a veces resultara muy sencillo, ¿no? Y la autora todo lo hace de manera abusiva claro. y mal. Pues, Rubí, muchísimas gracias. Gracias por Te la agradezco invitación. Mucho. Y un placer y gracias por sus preguntas. Al contrario, gracias a ti por todos tu, 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 tus valiosos comentarios y también amigos, gracias a ustedes por habernos acompañado en este, en este programa, al igual a todos mis amigos a todos mis, mis compañeros técnicos que llevamos a cabo este programa. Muchísimas gracias. Este, espero que los comentarios sean nuevamente de alguna productividad, alguna utilidad para todos ustedes. Y por favor, no olviden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Soy Miguel Ángel Martínez Ug. Me despido. Que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta pronto.